Hola a todos, mi nombre es Laura García y estas son las noticias más destacadas en LPTV Esencial. Para comenzar, Petro lidera, Hernández aparece y Zuluaga no sube en la gran encuesta. La segunda medición de opinión pública e intención de voto para las elecciones presidenciales del 2022, realizada por Jan Haas, dan como ganador a Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, con un 27%, 2 puntos más del obtenido en las encuestas realizadas por la misma firma en diciembre del 2021, con un 25%. Ese panorama nacional no se aleja del regional, pues al analizar los resultados en otras zonas del país, el ex senador sigue ocupando los primeros lugares. Desde hoy habilitan la pista de ciclismo de la Universidad de Caldas. Medio año estuvo cerrada la pista de ciclismo de la Universidad de Caldas. El escenario fue inhabilitado para permitir la construcción de la cancha sintética en su interior. El campo ya fue construido, pero le falta la malla de aislamiento. Sin embargo, tanto la Universidad de Caldas como la Alcaldía de Manizales anunciaron la apertura de la pista. El nuevo escenario es producto del acuerdo interinstitucional de la Gobernación de Caldas, que desembolsó 1.066 millones de pesos, la Alcaldía de Manizales, que aportó inicialmente 600 millones, más los 50 millones que dio su suerte. Comercio mantiene el optimismo frente al 2022. Los empresarios celebran que ya han superado 2 años complicados por cuenta de la pandemia, logrando en el 2021 una reanimación del gasto y un repunte en la economía del país. Un sondeo realizado por la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, seccional Caldas, entre 100 empresarios evidenció dicho repunte en el año que concluye, con unos mejores ingresos para su negocio. En Caldas, 11 muertos por accidentes de tránsito este año, 5 más que en el mismo tiempo del año pasado. La mala racha comenzó el 14 de enero, porque los primeros días del año nadie murió en accidentes de tránsito en Caldas. Sin embargo, en 22 días, el Instituto de Medicina Legal certificó 11 defunciones de personas involucradas en este tipo de hechos. La cuenta preocupa porque a la misma fecha del año pasado en Caldas, los decesos como consecuencia de accidentes viales llegaron a 6 casos. Manizales, Anserma, Chinchiná y Neira son los municipios donde se han registrado la mayoría de accidentes de tránsito, en los que se han perdido 11 vidas. El caldense Camilo Sánchez ganó el Red Bull Monserrate Cerro Abajo el fin de semana. Con un tiempo de 4 minutos y 30 segundos, Camilo Sánchez, actual campeón panamericano y campeón nacional, ganó esta competencia que se desarrolló sobre los 2.400 metros que hay entre la cima y el pie de la montaña. Camilo superó por 2 y 7 segundos respectivamente en el podio al paisa Juan Fernando Vélez y al caldense Marcelo Gutiérrez. La carrera contó con la participación de 27 deportistas de 12 países. Y eso fue todo por hoy. Para más información visite lapatria.com y no olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como lapatria.com y en Facebook como La Patria Manizales. Hasta luego.